Oye, carnal, me preguntabas fuera del aire. Ajá. Yo sé que te carcomían los nervios y todo el asunto. Ya tu vida, pues, ya se está yendo, güey. Claro. O sea, es como... Pues que cuando sacan todas las hojas, güey, que las rascuachas y las ramas y... ¡Ah! Como tu árbol de Navidad, güey, de tu casa. Maravilloso. Así igual de feo. Exactamente. Ponte Otoño de Vivaldi, Gazú, para los cuates, ¿no? ¿De plano quieres? Oye, si quieres canción de Otoño de José Luis Perales, pero... Lo que tú quieras, pero... Pero pues es Otoño, pública. ¿Qué más? ¡Feliz de Amarillas! ¿Qué es la primavera en Argentina? ¡Qué bonito! ¿A poco no se te antoja un pastel azteca, papá? Yo creo que... ¿No? Se me antoja, ¿sabes qué? Un el pan con almendra, el almendrado. Que es como el cuernito almendrado. Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¿Mesa para cuántos, joven? ¿Quiere regalarle flores a su pareja o a alguien? Regáleselas. ¿Qué se pone de hacer que un día que... ¡Ay, flores amarillas! Regálale otro día, cualquier día de la semana, sin tener nada que festejar. Dale un detalle, eso está chido. Te voy a enseñar. No que todo el mundo, ay, hoy se regalan flores amarillas. Fíjate esta historia, oh. Esta historia que vi hoy en la mañana de una amiga. Ajá. Con su pareja. No vamos a decir nombres. Por favor, no digamos. Sin nombres. Miedo. Ah, ¿para qué? Pero ve esto, güey, fíjate. Ahí te va. A ver. 21 de septiembre llegaron mis flores amarillas. ¡No! Y graba a su novio llegando con sus flores amarillas. Ve la cara del muchacho, güey. ¡Ay, mi muchacho! ¿Cómo se atreven a hacer esto, güey? Bueno, está bien. La cara, güey.
Y llega el güey así. Vamos a grabar una historia para el Instagram. Espérate, cierra la puerta. Es que, exacto, eso. Se pusieron de acuerdo para grabar. Claro. Haz como que dices que llegas. Como que vas llegando. Y que ya me sorprendo. Ay, qué horror. O no sé, güey, no sé. Igual yo soy un maldito insensible. O sea, sí eres. Sí lo soy, pero... Sí eres, pero... Si le regaló flores amarillas, está bien. Estamos en otoño en México, ridículos. Sí, ya sé, pero mira, si le regaló flores amarillas, está bien, qué bonito. Pero no lo haga por esa ridiculez de que un día dijo a alguien, se le ocurrió, ¿no? No lo haga por eso. Y aquí fue la floreciente la que nos dio esto.